tú consigues todo lo que existe, ¿no? Cuanto ser se anima en cada valiente. Bien. ¿Y quién es la que está acariciada de la luz? Femenino, acariciada, acariciada. La fecundidad. Tú, acariciada de la luz, ¿no? Que circunscribes el vago, por eso es que estás acariciada de la luz, porque siempre va a haber luz, pero es que este es el sol, el carro del patrón. Tú estás acariciada con la luz. No, no, la luz no es una tirana, no nos está destruyendo, no es calor. El sol aquí no es calor, es luz, es luminosidad. Recuerden las luces, ¿no? Las luces siempre del siglo de las luces. Bien. O sea, el sol nos acaricia. Bien. En ese sentido hay algo positivo. Bien. Y siempre va a haber sol, ¿no? Circunscrito, nosotros estamos, aquí se está circunscribiendo, el sol está enamorado. Bien. Concibes todo lo que hay, todo lo que se anima, todo lo que vive en todo clima. Es lo que es. Ese es el imperio. ¿Está claro? Muy sencillo, pero que sabe gramática y pintar. Nada sobra en el conocimiento humano. ¿Está claro? Entonces, ya entonces empiezas a describir los productos, las historias. Entonces, hipérbatos, hay muchos hipérbatos. Ahora vamos a pasar a la segunda sección, página 64. Ya terminó la agricultura, todo aquel rollo de que vamos a producir, aquellas cosas. Masos y cual no cede el tuyo, fértil zona, a suelo alguno, y como de natura esmero ha sido de tu indolente habitador lo fuera. Ya volvemos a tener que, sintácticamente, hipérbato. Y por supuesto, ¿qué exige de nosotros un hipérbato? Ordenar. Arriba, ordenelo, señor. Ah, si cual no sé del tuyo. ¿Tenemos un apóstrofe o no? Ah, tú, no sé qué, sigue con el tú. Y ahora es fértil zona, ya se olvidó fecundo, eso era para introducir, para entrar en el neoclasicismo. Ahora, si cual no sé del tuyo, fértil zona, sueno alguno, y como de natura esmero ha sido de tu indolente habitador lo fuera. El tuyo, ¿qué se refiere? Hay que oír el hipérbato, hay que dejarlo que él fluya, ¿no? Esto no es un ejercicio sintáctico en frío, esto es un ejercicio sintáctico en caliente, es decir, oyendo el verso, porque ahí es donde el desorden se organiza. Ah, si cual no cede el tuyo, fértil zona, a suelo alguno. ¿Tuyo a qué se refiere? A tu suelo. A suelo. A suelo. A suelo. Tu suelo no cede ¿a qué? A suelo alguno. Es decir, no es menor que ningún otro suelo. Tu suelo americano puede competir con cualquier otro suelo. Ceder aquí es que puede competir, porque no cede, no es menos que. Ah, si cual no cede tu suelo a suelo alguno, ¿está claro? Y como de natura es mero así, y como tu suelo ¿qué? Ha sido ¿qué? Como es. Esmero de natura, como de natura ha sido esmero como de natura, ¿no? Ya hablamos de que ese suelo, por su naturaleza, ¿no? Es rico, ¿no? Bien, ha sido el esmero de naturaleza, esmerado de naturaleza en América, en el momento que lo hablé. De tu indolente habitador lo fuera. O sea, la naturaleza se ha esmerado con tu suelo. ¿Está claro eso o no? Que salen las matas. Pero ¿con quién no se ha esmerado? Con las personas. Con el indolente habitador. ¿Bien? ¿Está claro? A suelo alguno. Y como de natura esmero ha sido de tu indolente habitador lo fuera. ¿No? Si fuera sido el esmero también de sus habitadores. Porque ¿qué pasa con estos habitadores? ¿Están trabajando o no? No. Entonces obviamente la naturaleza está sola, pero los que tienen que llevar a cabo la agricultura parece que son indolentes. Entonces, otro hipérbato para comenzar esta estrofa importantísima. Y ahora viene un hipérbato mucho más violento y genial. O si al falaz ruido, diéresis, ¿no?
La dicha al fin supiese verdadera antiponer, que del umbral le llama del labrador sencillo, lejos del necio y vano fasto, el mentido brillo, el ocio pestilente ciudadano. Organicen eso. Sujeto y verbo. O núcleo de sujeto y verbo. O si al falar ruido, ya con ustedes, si al falar ruido, eso no es la oración principal. Bien. La dicha al fin supiese verdadera anteponer, que del umbral le llama el del labrador sencillo, lejos del necio y vano fasto, el mentido brillo, el ocio pestilente ciudadano. ¿El labrador es de su peso? ¿El labrador? No, porque tienes del labrador sencillo. Los sujetos no pueden ser introducidos menos aún que por una preposición. Ah. No, tú no puedes empezar una... ¿La dicha ciudadano? Si el, okay, ¿quién sería? Okay, vamos a buscar el verbo conjugado. Eso ayuda, a buscar los verbos conjugados. ¿Cuál es el verbo conjugado? Supiese. Supiese. Yo sé comer, yo sé estudiar. Obviamente, supiese puede ser que tenga un infinitivo después. Si supiese que... Busquen un infinitivo. Si yo supiese comer, si yo anteponer. ¿Quién supiese anteponer? Una, yo antepongo A a B, ¿sí o no? Anteponer A a B. Es lo que parece que viene ahí. Si Juan Pérez, X, no sé quién es, supiese anteponer una cosa por sobre la otra. Y ahí viene la idea. ¿Quién sería? Ya me dijeron que el indolente habitador, posiblemente el sujeto esté omitido, implícito. Si ese indolente habitador que supiese que supiese anteponer que busquen, ¿me llama o? Estamos hablando ahora de anteponer, me hace falta el complemento directo. ¿Anteponer qué? El ocio. Anteponer el ocio, pero si, el, si al falaz ruido la dicha al fin, si al falaz ruido la dicha al fin supiese anteponer. La dicha. Anteponer la dicha. Y ya ustedes saben que él va a hablarnos de campo versus ciudad, ¿verdad? Ya sabemos eso, así que eso nos ayuda, ya que lo sabemos. Entonces va a ser la dicha del campo, si la pudiera anteponer a qué, a lo malo de la ciudad, de la ciudad, ¿no? Si al falaz ruido, ya cuando dije falaz ruido, ya sabemos que vamos a entrar en esta oposición de campo. El falaz ruido, ¿a qué se va a referir? A la ciudad. A la ciudad. Bien. Y de hecho, esto tiene una referencia ya no clásica, sino hispana, ¿no? De huir. Huir, bien, Fray Luis de León, ¿no? De huir el mundanal ruido, el mundanal ruido de la ciudad para ir al campo. Esta idea de campo y ciudad ya está en el teatro español, está en la clásica, pero también está en español, incluso con la misma idea y con la misma diéresis en ruido. Solo que en Fray Luis era el mundanal ruido. Aquí el mundanal ruido es el falaz ruido. Falaz, ¿falaz qué quiere? ¿Es negativo o positivo? Negativo. Bien. Anteponer la dicha. Pero la dicha tiene un adjetivo femenino singular. ¿Cuál es? La dicha. Verdadera. Verdadera. Bien. Anteponer esto al falaz ruido. Bien. ¿Sí o no? Bien. Ahora, la dicha verdadera, ¿que viene de dónde? Ahí está. Que del labrador sencillo. Sí, pero ¿de dónde le viene la dicha verdadera? Del umbral, que le llama, que lo está llamando, ¿desde dónde? Desde el umbral del labrador sencillo. ¿Está claro? La dicha verdadera, ¿cómo dice? Que le llama, ¿no? Que del umbral le llama. Del umbral del labrador sencillo. Del umbral del labrador sencillo. Bien, un buen hipérbatón no es cualquier cosa que usted haga. Un buen hipérbatón es cuando usted lo organiza, todas las palabras están ahí. A veces puede ser que falte alguna conexión por ser muy latino el poeta. Por ser muy latino el poeta puede ser que falte alguna preposición de repente y quiera imitar casos latinos, ¿no? Pero normalmente lo lógico es que todas las palabras